es palabra del Señor. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. José y María. A su regreso, la condición de embarazada de María no tardó en notarse, sobre todo por José, que no debió en los primeros instantes dar crédito a sus ojos. Mala noche pasó el joven carpintero, deseando que llegase el nuevo día para ver de nuevo a su prometida y comprobar que todo había sido simple imaginación. Pero al encontrarla de nuevo, pudo cerciorarse de que era cierto. María estaba embarazada. El shock debió ser tremendo. Ella, tan pura, tan inocente. Pero ¿cómo era posible? Se debió preguntar San José camino de su casa, completamente trastornado ante el innegable hecho. Qué malos días transcurrieron. Podemos imaginarnos las interrogantes y desoladoras miradas del santo en los encuentros de ambos, solicitando mudamente de la Virgen una explicación, una interpretación que desvaneciera la terrible sospecha. Mas el relato nunca llegaba. Su desposada permanecía callada. Solo su triste mirada, que se posaba en San José tan dulce y pura como siempre, le conmovía las entrañas, haciéndoles reflexionar interiormente. No es posible. No puede ser culpable. Sus ojos, su mirar me lo dicen, pero yo la veo embarazada. Y el pobre San José, en las interminables noches de insomnio, no cesaba de dar vueltas, haciéndose siempre la pregunta que no tenía respuesta. Nosotros hoy la conocemos. El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, etcétera, etcétera. Por eso nuestro interrogante es, ¿por qué Dios permitió el sufrimiento de dos seres tan santos y no reveló a San José lo ocurrido desde el primer momento? ¿Por qué Dios lo hizo? Solo Dios y a los que Él quiera revelarlo lo saben. Los demás únicamente podemos suponer. Sentado esto, podemos conjeturar. Los que estén familiarizados con el modo de actuar de Dios con las personas de cierta espiritualidad saben que una de las cosas que el Señor más estima es que confíen en Él. Y esto hasta en grado heroico. Es uno de los medios que ayudan a avanzar en la santidad, seguir creyendo en Dios cuando, por ejemplo, una desgracia cruel, una injusticia flagrante, una deshonra, etcétera, se abate sobre nosotros. Y esto no porque, como se suele decir, pensemos que Dios nos la ha mandado,
que es su voluntad, sino que aceptamos que ante esa desgracia, producida por causas humanas y que ha de ser combatida con todos los medios que estén a nuestro alcance, aunque no consigamos alejarla, no hemos de desesperarnos ni amargarnos. Y así aumentaremos nuestra confianza en Dios, que a fuerza de soportar con inteligencia y la fe nuestro mal, crecerá incluso hasta límites insospechados. Pero para alcanzar esto, no podemos ser de esos cristianos milagreros que tanto abundan. Me contaron de una infeliz mujer muy piadosa que, cuando se le murió su hijo, perdió la fe. Por lo visto, su soberbia le hizo creer que si otras madres debían soportar resignadamente el fallecimiento de sus vástagos, con ella Dios estaba obligado a proceder de forma singular y salvarle el suyo. Desde luego, no fue este el caso de la Virgen, que intuyendo que debía dejar a voluntad de Dios el evitar su inminente deshonra, esperó. ¿Y cuánto debió crecer en santidad Nuestra Señora en estos angustiosos días? Máxime si se tiene en cuenta que ella no conocía, como nosotros ahora conocemos, el final feliz de la historia. Su fe fue recompensada y a nosotros nos dio la esperanzadora lección de que hay que creer en Dios lo mismo en los días felices que cuando, por así decirlo, vienen maldadas. Luchar con todas nuestras fuerzas y contra los males, sí, pero luego, si inevitablemente nos sobrevienen, soportarlos y ofrecer a Dios el mérito de estas desgracias que no han hecho vacilar un ápice nuestra fe en Él.